buenas tardes. Me presento, yo soy la doctora Juan Angélica Espeitia Gómez, soy, como comentaron, médico especialista en urgencias. Y bueno, estoy agradecida el día de hoy por la invitación para compartir este tipo de tema, ¿no? Que yo creo que es imprescindible en la primera atención o en el primer nivel. Siguiente, por favor. Bueno, como tal, la introducción, ¿qué es un EBC? ¿O qué es lo que menciona la Organización Mundial de la Salud, que es un EBC? Bueno, menciona que define el evento vascular cerebral como un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de signos y síntomas correspondientes a una afección neurológica focal y a veces global, que persiste por más de 24 horas o conducen a la muerte, sin otra causa aparente que el origen vascular. Ahora, pregunta importante, ¿cuál es la diferencia entre un evento y una enfermedad cerebrovascular? ¿Quién me puede contestar? El evento, exactamente, es agudo. Y la enfermedad cerebrovascular es una serie de complicaciones, puede ser amiloidosis, puede ser aterosclerosis. Ajá, es importante. Entonces, para definir el evento de instauración, bueno, sí, valga la redundancia, para definirlo, pues es un evento, ajá, en agudo. Bueno, entonces, como tal el EBC pues sí tiene un gran impacto a nivel social porque es una de las principales causas tanto de defunción como de incapacidad o discapacidad de los pacientes. Ajá. Y bueno, esta va seguida o es secundaria después de la cardiopatía isquémica. Y bueno, también es importante conocer que cada 40 segundos pues un paciente o una persona sufre de un EBC y una de cada 6 personas tendrá en su vida en la clínica de un evento cerebrovascular. Ahora, es importante, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante el evento cerebrovascular? Por la discapacidad que genera a largo plazo. Ajá. Bueno, ahorita más adelante vamos a ver las escalas de riesgo para que ustedes aplican para identificar a esos pacientes que son altamente complicables o altamente sospechosos de desarrollar un evento cerebrovascular. Ajá. Y bueno, la tasa de recurrencia. Una vez que ya me dio un EBC, el riesgo de que yo vuelva a tener otro es del 10 al 22%. Sin embargo, es aquí donde ustedes intervienen. Intervienen, vamos, en la educación al paciente, en mejorar sus hábitos, en mejorar o disminuir los factores de riesgo. Ajá. Bueno, clasificación importante. El manual de código infarto menciona, pues, menciona infarto cerebral, isquemia cerebral transitoria, trombosis venosa central y hemorragia intracraneal. Para fines prácticos, pues son dos: hemorrágico e isquémico. Ajá. Entonces, clínicamente, ¿cómo lo vamos a dividir? Bueno, el EBC isquémico es el más frecuente de todos. Ajá. Aproximadamente el 70 al 80%. ¿El isquémico qué refiere? Pues se tapó algún trayecto arterial o venoso. Ajá. Ahora, como les menciono, ¿cómo lo necesita? El amarillo. Gracias. Bueno, el evento isquémico, les comento, son aproximadamente 70-80% de los casos, aunque algunos de estos EBC isquémicos se conocen como EBC o ataque isquémico transitorio. ¿Alguien me puede definir qué es un ataque isquémico transitorio? Tiene todos los síntomas neurológicos de un EBC, pero tiene una duración mayor a 60 minutos y remite en menos de 24 horas. Ese es, digamos que clínicamente, como podemos diferenciar un ataque isquémico transitorio de un EBC. Ajá. Ok, entonces aquí menciona ataques, bueno, en el EBC isquémico, la duración de los síntomas va a ser mayor de 60 minutos y la focalización va a durar más de 24 horas. Por ejemplo, el paciente llega con hemiparesia faciocorporal, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver los tiempos, porque también debemos de tener en cuenta que el EBC es, como mencionó la doctora, como código infarto. Tejido es vida, tiempo es vida. Ajá. Entonces, con estos pacientes, como a veces llegan con ustedes inicialmente, hay que tratar de hacer una exploración neurológica
concordante a la sintomatología. Ajá. Yo siempre les hago énfasis a los residentes de urgencias que sean muy quisquillosos quizás a veces con la exploración neurológica de urgencias, desde el estado de alerta, desde el lenguaje, desde funciones cerebrales superiores, pares craneales, ¿sale? Porque todo eso les va a dar, les va a arrojar muchísima información del paciente. ¿Por qué? Pues porque también tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, ajá, para que pues, no cometamos quizás el error de enviar una parálisis facial o un síndrome vertiginoso, ¿no? Porque también se pueden presentar así los ataques isquémicos o los eventos isquémicos. Muy bien, entonces continuamos. Como tal, pues el ataque isquémico va a ser la oclusión directa de una arteria cerebral y esto va a ocasionar muerte y lesión. Uh-huh. En el ataque isquémico transitorio, la oclusión pues, se remite de forma espontánea y no hay lesión neuronal permanente. Eso es algo que también va a caracterizar. El paciente llega con síntomas neurológicos y remiten por completo. Uh-huh. Ahora, la diferencia entre un EBC hemorrágico e isquémico es prácticamente muy sencilla, porque ¿cuál es la diferencia entre un hemorrágico y un isquémico? ¿Alguien me lo puede mencionar? Clínicamente, o sea, ¿cómo va a llegar ese paciente clínicamente? ¿Cuál? El hemorrágico. El hemorrágico. ¿Y el isquémico, el deterioro, cómo es? Puede ser progresivo o se instaura y no avanza más, ¿no? Precisamente, eso también es importante que ustedes, como médicos de primer contacto, pues aprendan más o menos a orientar por su clínica el diagnóstico de ese paciente. Ajá. Si es un paciente que viene muy deteriorado, que viene, por ejemplo, comatoso, que no tiene reflejo de deglución, no tiene reflejo de oxígeno, pues entonces estamos pensando de un EBC hemorrágico. Ahora, otro diagnóstico diferencial importante, que nosotros también tenemos que hacer, tanto en servicios de urgencias como en servicios de primer contacto. ¿Cuál es? La toma de glucosa capilar. ¿Por qué? Porque hay pacientes, sabemos que tenemos una población muy grande de pacientes crónicos, pacientes renales, pacientes muy mal controlados, que pues llegan también por hipoglucemia, ¿sale? Entonces también no confundir una hipoglucemia con un probable EBC. Y pues nada más, a ver. Justificación. Esto es importante. ¿Por qué nosotros tenemos que aprender sobre EBC? Pues yo como médico de primer contacto, el paciente viene por alguna disminución de la fuerza en alguna extremidad, ¿no? Pues sí, lo mando, lo refiero, le pregunto la hora cero, desde cuándo empieza con los síntomas o cuánto tiempo tiene desde que lo vieron la última vez bien hasta ahorita, hasta el momento, ¿no? Pero sabemos a la larga que ese paciente quizás es, no sé, el jefe de familia, ¿no? Y es el que es proveedor. Entonces, a la larga, si se persevera un mal manejo desde el inicio, desde que llega ese paciente, pues las complicaciones o las secuelas van a ser mayores, ¿no? Y el impacto familiar, económico y social va a ser aún mayor. Desgraciadamente, estamos en una sociedad que si miramos hacia la derecha o hacia la izquierda, van a ver que todos tenemos un factor de riesgo, ¿vale? Entonces, la justificación es, ustedes y nosotros como personal médico, personal de salud, tenemos que hacer que un sistema que prácticamente es disfuncional funcione un poco mejor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso también nos va a garantizar que nosotros como pacientes o algún familiar como paciente pues tenga la atención adecuada. Ahora, ¿por qué? Ya les comenté, causa discapacidad, intervenciones oportunas, pues es mejor pronóstico para el paciente y la movilización y rehabilitación tempranas. Esto también es algo que se tiene que instaurar casi desde que el paciente es diagnosticado, empezar con la terapia de rehabilitación. Ok, les comentaba. Igual que en código infarto, código cerebro es una patología tiempo dependiente. Entre más me tarde, más secuelas vamos a tener. Ahora, suena mal, pero si yo hago una analogía, también es operador dependiente. El paciente
es operador dependiente. Ajá. Si yo me tardo, si yo no hago un diagnóstico preciso, si no hago una evaluación clínica de antecedentes, de factores de riesgo, el operador está fallando, ¿no? Entonces, todo eso favorece a que las secuelas sean mayores. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, en primer nivel, pues es fomentar las acciones de promoción a la salud, lo que ustedes ampliamente conocen, ¿no? Mediante la prevención primaria desde la juventud y en la población de riesgo de EBC. Sin embargo, ahorita les comento, ¿todos cómo tienen la glucosa en este momento? ¿Arriba o abajo? Abajo. Y luego, ¿ahorita qué van a salir a comer? Garnachas, ¿no? ¿Qué más? Unos sopes, tacos, un chesco, ah, la coquita, ¿no? La coquita light. Entonces, pues prácticamente somos linchados cuando nos dicen, es que ni siquiera ustedes tienen un sistema de vida saludable, ¿no? Y claro, ¿por qué? ¿Qué hace nuestro estilo de vida? Estar sentados, comemos lo que hay, cuando hay, como hay, ¿no? ¿Qué más? Algunos fumamos, ¿no? ¿Otros qué tenemos? Obesidad, ¿no? Tenemos pancita, tenemos sobrepeso. Todo eso es factor de riesgo. Ahora también, el estar continuamente bajo estrés, ¿qué produce? Cortisol. En cuanto, o sea, si tú tienes un estímulo para arrojar cortisol, no sé, les pongo un ejemplo, vienes en la micro, para los que tienen barro vienen en el Uber, se frena y sienten esa sensación como de, ¿qué pasó, mamá? O te quieren asaltar y haces esto. Entonces, ¿el pico de cortisol en cuántos segundos se da? 60 segundos. Y para disminuir ese cortisol que activamos, ¿cuánto tiempo nos conlleva? 6 horas. Entonces, prácticamente nosotros vivimos en un estado inflamado. Y ahorita la doctora le va a dar su trago a la copa. ¿No? Pues ya, vivimos inflamados ya. Entonces, estamos en una sociedad, estamos en un ámbito, estamos en una profesión donde prácticamente pues los cuidados de nosotros quedan relegados, ¿no? A veces queremos ser como los influencers que pues suben así su desayuno fit, ya hicieron su ejercicio. No nos es posible, desgraciadamente no nos es posible. Entonces, desde la juventud nos vamos a empezar a topar con estos pacientes. También ya ahorita se da el EBC en pacientes cada vez más jóvenes. Entonces, entre más jóvenes, más discapacidad. Y eso, pues a la larga, es más dinero para el instituto. ¿Qué más? Menos dinero para la familia. Porque se va con pensión por discapacidad social permanente, ¿no? Al menos. ¿Qué más? Pues sí, el hijo se tiene que salir. ¿Tiene que cuidar? Sí, claro. ¿Alguien se tiene que volver cuidador? Exacto. Y es aparte, además, ¿es desgastante? No sé, pero creo que al menos a la gran mayoría nos ha tocado tener un familiar con secuelas de EBC. Y a quien no, pues qué suerte, ¿no? Pero el cuidado de un paciente con secuelas es desgastante. Ajá. ¿Por qué? Tú no sabes que realmente cuántas secuelas neurológicas va a tener. Lenguaje, control de esfínteres, marcha, deglución. Es de verdad un abismo enfrentarse a un paciente ya con secuelas de EBC. Por eso mismo hago el hincapié de diagnóstico oportuno, tiempo es tejido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros como médicos de primer nivel lo que vamos a hacer es mandar a ese paciente a un segundo nivel oportunamente para ver si es candidato a terapia de fibrinolis. ¿Vale? Ok. Entonces, justamente estamos haciendo esto, ¿no? Establecer las acciones o las estrategias educativas y permanentes para favorecer estilos de vida saludable. Aquí, a ustedes como trabajadores, ¿cómo les fomentan o como residentes, cómo les fomentan estilos de vida saludable? ¿O solo les mandan a leer artículos si hay cursos en línea, ¿no? Eso está muy bien. Exactamente, no nos
aumentan su producción de cortisol porque ya te avisan así por el grupo de WhatsApp, oye, ya tienes mañana que entregar el de género, ¿no? Entonces, pues ya ahí te chutaste tus 60 minutos de ejercicio, pues haciendo tu curso todo mal hecho. Ok, pero bueno, hay una constancia donde dice que estamos educados, ¿no? A mí no me pueden decir que no estoy educada en género, yo hice mi curso. O sea, ¿no? Ok, bueno, entonces hay que hacer hincapié en los autocuidados, pero a mí de verdad se me hace algo bien incongruente porque a veces no hay ni tiempo, ¿no? O sea, el sistema en general globalmente no favorece, desgraciadamente. Y bueno, eso es a lo que también hago hincapié. Si un sistema no funciona adecuadamente, nosotros tenemos que tratar de que, aunque sea con ese engranaje, hacer que los procesos se cumplan, que ese paciente reciba la atención, que ese paciente llegue a una tomografía, que llegue a una terapia fibrinolítica. ¿Sale? Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Mentadas? ¿No? Bueno. Ok, entonces, estandarizar las acciones de prevención secundaria para lograr métodos de control de acuerdo con la comorbilidad del paciente. Ahora, algo con lo que nos enfrentamos mucho en los servicios de urgencias es precisamente eso, ¿no? Llegan los pacientes obeseados, les hacemos su tomografía, ya evidenciamos que sí hay un infarto cerebral, un AVC, y ahora pues se hace la trombólisis, ¿no? Ese paciente fue candidato, se pasa a la terapia intensiva y bueno, ya, sube y le va bien. Pero hay pacientes en los que ya realmente pasaron días, ustedes se los pueden encontrar, que ya, es que no habla desde hace 3 días, es que nada más está durmiendo desde hace 3 días, ¿no? Entonces, ese paciente ya va a quedar con múltiples secuelas. Y ahora, cuando esos pacientes son trombolizados y quedan con secuelas mínimas, pues qué bueno, es favorable su recuperación. Pero, ¿y si no? ¿Hasta cuándo se le da la cita en rehabilitación? O si no, ¿cómo estamos nosotros instruidos en iniciar una rehabilitación temprana en esos pacientes? Porque ¿qué es lo que hacemos los urgenciólogos? Seguimiento con su médico familiar, ¿no? Y hay, sí, ahí es un médico familiar, le va a enseñar cómo moverle las piernitas, va a enseñar cómo levantarlo de la cama. ¿Estamos realmente capacitados? Es como dicen los manuales del ACLS, APLS, todo eso, ¿no? Pregunta al experto. ¿Y quién es el experto, no? Somos nosotros. Entonces, eso es algo que también tenemos que redefinir, la educación post-evento, porque a veces los pacientes se quedan mucho tiempo sin un seguimiento de rehabilitación y a lo mismo, no se forman redes neuronales, mayor discapacidad. Entonces, prácticamente ustedes, como médicos de familia, pues, ahora sí que tienen un peso muy grande en sus hombros, porque realmente el tener el cuidado, la rehabilitación de un paciente a veces es multidisciplinario. Y díganme, ¿realmente aquí se hace ese seguimiento multidisciplinario? Nutrición, psicología, inclusive tanatología para los familiares, rehabilitación, ¿qué más? ¿Es ideal? ¿No? ¿No? Y ya ves a los pacientes todos secuelados, ¿no? Y aún así se van a trabajar. Y aún así toman un micro, ¿no? Entonces es triste porque decimos, no está funcionando y todavía funciona peor, ¿no? Y todavía los pasamos a que sigan trabajando, ¿no? Es difícil, es difícil. Ok. Bueno, ya saben, tienen que realizar sus actividades de la salud, dar sus pláticas, donde pues igual como aquí, ¿no? Luego nos venimos a dormir, ¿no? O los pacientes ni siquiera nos ponen atención porque ya están pensando que los estamos regañando, ¿no? Es que el doctor me dijo esto. ¿Por qué? Porque dije, bueno, también tenemos un sistema muy paternalista, ¿no? Donde el paciente se apoya mucho de nosotros. Y siempre dice, es que el doctor me quitó esto, el doctor hizo aquello, ¿no? O el doctor no me está controlando la presión. Cuando sabemos que el 80 o el 90% de la modificación de factores de riesgo es del paciente. Ajá. Y eso, pues, creo que sí hay que hacer hincapié en hacerlo responsables, ¿no? Porque a veces declinan mucho el seguimiento por nosotros, ¿no? Y luego, ¿qué estamos pidiendo? Metas de control de presión, metas de peso, ¿no? ¿No? Si el paciente no se quiere educar,
Tampoco. Ok. Bueno, hay que hacer la detección oportuna de los factores de riesgo. Si el paciente es hipertenso, si el paciente es obeso, si el paciente fuma, pues ya sabemos, ¿no? Las campañas de educación personal, bueno. Y también, de la exploración clínica, vamos a empezar a evaluar al paciente con una escala que se llama escala de Cincinnati. Es una escala clínica muy, muy facilita. ¿Quién me la puede mencionar? Bueno, es ver la simetría facial, ver si puede elevar los brazos y si tiene respuesta, bueno, si tiene espacio por la respuesta de Uh-huh. Entonces, ¿qué le vas a pedir al paciente? Yo soy tu paciente. Que sonría para ver la simetría facial, que levante los brazos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿No? Porque puede sostener los brazos, pero en algún momento. 30 segundos, ¿no? Bueno. Ok. Y exactamente pedirle que nos diga una frase o que hable, ¿no? ¿Qué más podemos aprovechar en hacer en esta exploración para que nos dé una frase coherente? ¿Qué exploras rápidamente, por ejemplo? Pueden explorar rápidamente funciones cerebrales superiores. ¿Dónde está? ¿En qué año estamos? ¿Qué mes estamos? ¿Quién es el presidente de México? Si esta habitación se incendia, ¿usted qué haría? ¿Sale? Para valorar neurológicamente a su paciente. Ok, también pues vamos a prescribir los medicamentos sustantivos y la transcripción de los pacientes que ya de código cerebro, sean contrarreferidos a primer nivel de acuerdo a la normativa vigente. Pues ya dieron de alta ese paciente, ¿no? Y ya le dieron sus 20,000 medicamentos. ¿Qué le van a dar? Ácido salicílico, pravastatina, ¿qué más? Fibrato, ¿qué más? Hay que allanar rápido toda esa receta en 20 minutos, ¿no? Y ya imprimirla y decirle al paciente, tomes eso. Pues sí, ¿no? Desgraciadamente, también el tiempo con el que contamos para tratar a un paciente, pues es muy poco. ¿Sale? Desde mi punto de vista, ya ha llegado a ser, es muy personal, muy, muy, ahora sí que muy impersonal el trato hacia un paciente. Ajá. Porque prácticamente, pues no le damos su atención, no le damos tiempo, ni siquiera, a veces por la premura, lo observamos, ¿no? Y observarlo es prácticamente hacer clínica médica. Ok, entonces también vamos a vigilar la adherencia del paciente al tratamiento farmacológico y no farmacológico. Cuando llegan ahí al servicio de urgencias, les empiezas a hacer así su interrogatorio inicial y, oiga, ¿usted es hipertenso? No. ¿Es diabético? No. Y luego te sacan las recetas, ¿no? Con metformina, losartán, benclamida y ellos jamás se toman el medicamento. Es a lo que voy, desgraciadamente, pues el apego es del paciente. Nosotros somos ahora sí como sus asesores, sus coordinadores, pero por desgracia tampoco tenemos una buena cultura de cuidado de nuestra propia salud. Entonces, paradójicamente, ¿cómo le vamos a pedir a un paciente que tenga un buen apego farmacológico si nosotros ni siquiera tenemos 5 minutos al día para liberar nuestro cortisol, ¿no? O si se toman 5 minutos al día. Sí saben de qué nos morimos nosotros, ¿no? Infartos IRC, ¿no? O cáncer. Y pues, ojo, yo creo que vivir en un estado proinflamatorio todo el tiempo desencadena evidenciadamente este tipo de enfermedades crónicas. Y más, ¿no? Muchísimas más. Ok. Bueno, como les mencionaba, pues los factores de riesgo. Ahora sí, como la doctora hace ratito, hay que levantar la mano quien tiene esos factores de riesgo, ¿no? Hipertensión es el principal. Paciente que tiene hipertensión arterial tiene mucho riesgo de desarrollar un infarto, digo, un EVC isquémico. Entonces, ¿cuántas personas conocen con hipertensión o cuántos de ustedes son hipertensos? Muchos, ¿no? Dos, la dislipidemia, ya sabemos, aterosclerosis. Diabetes mellitus también, mal control. Obesidad. De aquí, pues la mayoría, yo también tengo obesidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para estar con ese estado proinflamatorio?
O sea, a veces creo que hasta lo favorecemos, ¿no? Tabaquismo, otro factor de riesgo. ¿Cuántos de aquí fuman? ¿No? Y bueno, uno muy importante, fibrilación auricular. ¿Por qué? ¿Mande? Formación de trombos. Se forman trombos. Ajá. Hay riesgo de embolización. Se forma un coágulo y viaja. No solo nos puede causar EBC. ¿Qué nos puede causar? Infartos, tromboembolia pulmonar, trombosis venosa profunda. Que son patologías que seguramente también ustedes ven muy comúnmente en su atención primaria de salud. ¿No? Ok. Bueno. Ahora sí, la estratificación del riesgo para un EBC. Como les mencionaba, con los factores de riesgo, también aquí están como variantes, ¿no? Lo que es la presión arterial, la fibrilación auricular, el tabaquismo, el colesterol o la dislipidemia, diabetes, actividad física, el peso y el antecedente familiar del EBC. ¿Cuántos aquí tienen antecedente familiar del EBC? Bueno, ya tenemos un factor, ¿no? Entonces, peso normal, ¿quién de aquí está en su peso normal? Bueno, pues felicidades. Ahora, de esos que levantaron la mano, que están en su peso ideal, ¿cuántos hacen al menos 3 a 4 veces por semana ejercicio? Entonces, realmente, pues si nos vamos parando de acuerdo a la coloración de esto, pues vamos a estar casi todos en riesgo medio o riesgo alto, ¿no? Entonces es para pensarse. Si nosotros también somos población vulnerable, no nos gustaría que los sistemas de salud funcionaran adecuadamente para que yo, si llego a tener un evento así, no tenga tantas secuelas o no tenga secuelas. Claro, ¿no? Bueno, es para pensar. Ok, entonces, aquí esta tablita la vamos a utilizar, casi el rojo no se ve, pero para estadificar a nuestro paciente, ¿no? Riesgo alto, 3 puntos, precaución de 4 a 6 puntos, y riesgo bajo de 5 a 8 puntos. Entonces, vamos a poner, digamos que sí, un puntito por cada factor de riesgo. Ajá. No voy a poner a nadie de ejemplo, me voy a poner a mí. Ok. Mi presión arterial, pues sí está por debajo de 120-80, ¿no? Fibrilación auricular, ahorita no tengo, gracias. Tabaquismo, sí, fumo, ocasionalmente, pero fumo. Ajá. Entonces, ¿ahí cuántos puntos llevo? Uno aquí, ¿no? Colesterol, sí, también tengo dislipidemia. ¿Dislipidemia familiar? Claro, me lo tengo que sacar así, ¿verdad? No decir que es mi dieta esta. Ok, entonces, moderado. ¿Diabetes, prediabetes? No. Pero si tengo síndrome metabólico, sí, ¿no? Ok. Actividad física, 3 a 4 veces por semana. Miren, la verdad no. A veces hasta una, ¿no? Sí, la verdad. Una. Hago ejercicio 2, 3 veces por semana, ya para mí es un logro. Peso. Ah, eso sí, no tengo hijos, entonces es otro factor, ¿no? Tener el tiempo. Peso, pues estoy en obesidad, grado 1. Y antecedentes de EBC, pues sí, mi abuela. Entonces, ¿en qué riesgo estoy? Alto, ¿no? Híjole, ya me puse a pensar yo también. Okay. Bueno, caso clínico de la consulta externa de medicina familiar. Ya no les tengo que preguntar mucho. Ese paciente, ¿en qué riesgo está? Solo con ver la imagen. Te llegan así, ¿no? Te llegan así. Y hasta todavía caminan así. Entonces, ¿en qué riesgo está ese paciente? Ay, perdón. Entonces está en un riesgo alto. ¿Cuántos pacientes recibimos así de? ¿Ustedes cuántas consultas de 22? 24. Yo creo que unas 18, 20. Así, ¿no? Entonces es un riesgo alto. Ya no hay ahí más. Bueno, ok, entonces este es el espectro de la enfermedad vascular cerebral o prácticamente por su historia natural de la enfermedad. ¿Cómo inicia? Pues cualquier persona, ¿no? A veces
pensamos que estar sano es solo evidentemente no ver ninguna alteración, ¿no? Física, clínica, un síntoma. Pero eso no quiere decir o no nos exime de que ya estemos como incubando eso, siendo o teniendo los factores de riesgo. O inclusive tenemos los factores de riesgo y nos vale, ¿no? Ok, entonces los pacientes clínicamente empiezan sanos, después de ahí tienen factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, la dislipidemia, la diabetes. Se realiza la, bueno, hay datos de isquemia cerebral transitoria. O inclusive, estos pacientes también, ¿qué presentación clínica llegan a tener? Son esos típicos pacientes, creo que también les deben de llegar, que siempre están con descontrol hipertensivo, con cifras de TA elevadas. Y ellos, ¿cómo te mencionan? Pues es que yo sí lo manejo, ¿no? O yo no siento nada mal, o no me duele nada, ¿no? Entonces, son pacientes que empiezan ya con el descontrol hipertensivo. Ahora, también, ustedes los atienden, llegan al servicio de urgencias, los manejan como una crisis hipertensiva tipo urgencia, y ese paciente, cuando ustedes le llegan a controlar la presión, tiene datos neurológicos, como cefalea, obnubilación, alteraciones neurológicas. ¿En qué pueden pensar? Pues sí, le bajaron rápido la presión, pero ¿qué pasa? ¿Esos pacientes qué hacen? Fisiológicamente, ¿cómo compensan esos niveles altos de presión arterial? ¿Mandé? Ahí, cerca el micrófono. ¿Cómo se llama? Hay algo que se llama necrosis fibrinoide. Si lo pueden buscar, es una alteración neurológica que se da en pacientes que están constantemente en crisis hipertensivas y por alguna situación, nosotros lo llevamos a 120-80, ¿no? Porque eso dice la guía de práctica clínica, ¿no? Y empiezan con datos neurológicos y ustedes se ponen así como, ah, creo que ya se veció, ¿no? Pero es algo que se llama necrosis fibrinoide, para que lo busquen. Es solo ahí agregado. Y bueno, las secuelas cognitivas y motrices, pues ya las sabemos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con un paciente con riesgo de EBC? Primero, pues la promoción a la salud. ¿Sabe qué, don Juanito? Pues haga ejercicio, no fume, no tome. Ya lo que todos le decimos siempre, ¿no? Ya está, ellos se lo saben. ¿A poco no llegan a su consulta y les dicen, ¿y qué comió? Pues una pechuguita asada. Todos comen re bien, ¿no? Todos comen bien sano. Una pechuga asada con ensalada. ¿Qué más te dicen? Una agüita de jamaica sin azúcar, ¿no? Entonces todos, prácticamente los servicios de urgencias están llenos de esos pacientes, ¿no? De los que comen su pechuguita asada con su cebolla y así, ¿no? Comen muy bien. Y bueno, ya detectamos los factores de riesgo de esos pacientes. Y nuestra siguiente tarea, pues, es el control de los factores de riesgo. Y esto, pues, está asociado al primer nivel y se realiza el envío al segundo nivel cuando precisamente pues el paciente llega con algún estado de deterioro neurológico. ¿Por qué? Porque ese paciente es imprescindible que se le realice una TAC llegando con datos de deterioro neurológico a un servicio de urgencias. Ahora, importante, llega a su consultorio un paciente que estaba, no sé, comiendo ahorita a la 1 de la tarde, ¿no? Y de repente tuvo alteraciones en la deglución, alteraciones, bueno, fascia sensitiva y en mi parecía fascia corporal derecha. Y apenas empezó hace una hora. ¿Qué se hace? Llega a bueno, aquí hay atención médica continua. Bueno, sí. Llega aquí atención médica continua, llega con su esposa. ¿Qué es lo que hacen primero? Le dan su hojita, ¿no? Para que pase a tomarse sus signos. Y luego la enfermera, ¿qué hace? Le toma los signos, ¿no? Y luego va contigo y te dice, oiga, doctor, llegó un paciente que trae la presión alta y que no puede hablar, ¿no? Pero se lo dejan como verde. Y ustedes ya tienen como 20 o 30 consultas y están bien ansiosos porque no acaban, ¿no? Entonces, ¿ahí qué intervención nosotros podríamos hacer como primera atención? ¿Mande?
Es importante hacer un, como médicos, cuando llegan nuestros pacientes, es un tip muy importante, hacer un retriage. Ajá. Retriagearlos nosotros. ¿Por qué? Porque como comentaba la doctora, ¿no? Te dicen que hay un paciente de 28 años con dolor torácico, y dices, tú no tienes factores de riesgo, ella es mujer, tiene la protección hormonal, ¿no? No creo que sea un infarto. Entonces, también nuestra obligación es hacer un retriage. Si ya nosotros vimos que ese paciente trae descontrol hipertensivo y trae alguna alteración neurológica focalizada, o sea, ya vi que no deglute, que tiene afasia y que tiene la disminución de la fuerza corporal. Entonces, ¿qué hacer? Pues no lo dejamos esperando, ¿no? Lo ideal es mandarlo. ¿Por qué? Porque se presenció la hora cero, la hora en la que iniciaron los síntomas. Y desde la hora que iniciaron los síntomas tenemos 4.5 horas para clasificar a ese paciente con escala NIS, para hacerle su tomografía, para ver si es candidato a trombólisis o tiene alguna contraindicación y volver a tomar una tomografía de control. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando el paciente no sabe a qué horas fue el deterioro neurológico? ¿Qué se hace o qué se pregunta? ¿A qué hora fue la última vez que lo vio bien? Esa es una pregunta importante. ¿Por qué? Porque a veces despiertan los pacientes ya con las alteraciones neurológicas, ¿no? Entonces, es importante preguntar eso. ¿A qué horas fue la última vez que usted lo vio bien, que se comunicó bien? O preguntar si había discapacidades previas. ¿Qué más? Ahora, si ese paciente les dicen, es que la última vez que lo vi bien fue cuando fue a dejar a mi hija en el camión para la escuela. Porque tú preguntas algo y te responden otra cosa totalmente diferente, ¿no? ¿Y duele? No, es que me... ¿no? Entonces, ¿qué se hace? A veces nosotros tenemos que hacer también magia con nuestro interrogatorio, porque sí, evidentemente a veces nos responden otra cosa de lo que preguntamos. Entonces decirle, ¿a qué horas fue la última o a qué horas fue la hora en la que fue a dejar a su hija? ¿No? Y esa es la hora que tomamos como hora cero o la hora que fue la última vez que lo vimos neurológicamente íntegro. Pero esto sí es muy importante que se, bueno, que se les haga énfasis. ¿Por qué? Porque, nuevamente, tiempo es tejido. Tejido es discapacidad a la larga. Si ustedes ya detectaron que ese paciente llega a su triage, a su atención médica continua, no lo van a hacer esperar. ¿Por qué? Porque lo deben de tratar como un código ¿qué? Es un código rojo. ¿Por qué? Porque tiempo y cerebro. Entonces, no los hagan esperar. Muy bien. Entonces, ese paciente llega a hacerse su TAP, llega ahí al área de urgencias, al choque, hacemos una exploración neurológica y solicitamos la tomografía. Ok. Llegando a la unidad de urgencias, pues lo que ya se les comentó, ¿no? El ABC. Siempre hay que hacer el ABC. Otro ejemplo, les llega un paciente muy deteriorado neurológicamente, el cual pues no tiene apertura ocular espontánea ni al estímulo doloroso, no localiza el dolor y tuvo un deterioro neurológico súbito, ¿no? O sea, no saben qué pasó, se cayó en el baño. Y lo traen con ustedes, ¿no? Porque a veces no acuden directamente a urgencias, acuden directamente a su unidad de medicina familiar. Entonces, ¿su ABC qué sería? A veces es aparatoso, sí, en realidad es aparatoso ver a esos pacientes y ver a esos familiares, porque desgraciadamente pues no están pasando por un buen día. Imagínate que de repente no puedes hablar, ves todo diferente, distorsionado, o lo que quieres expresar no sale, ¿no? ¿Sí han visto la cara de esos pacientes cómo llegan con angustia? Lloran porque no saben qué les está pasando y ni siquiera se pueden comunicar. Si somos empáticos, eso tiene que ser terrible, ¿no? Muy terrible para ellos. Entonces, en cuanto llegan, activamos ese código cerebro. Ustedes, por ejemplo, nuevamente con el caso que les mencionaba, es un paciente deteriorado neurológicamente. Como médicos familiares aquí en su unidad de urgencias, en la atención médica continua, ¿qué es lo que van a hacer? Llegan, lo acuestan, ¿no? ¿Tienen la robotina o monitor? Lo monitorizan, ¿no? Ahora, me voy a la
la vía aérea está comprometida, ese paciente está con roncos, está roncando. Ok, voy de acuerdo, ustedes no saben manejo avanzado de la vía aérea, pero ¿qué sí saben hacer? ¿Vale? Sin miedo. Le damos la posición al paciente, lo apoyamos con oxígeno y si es posible, ¿qué ponemos? Una cánula. Ajá. Entonces, a veces la intervención más sencilla es lo que nos va a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes, ¿no? A veces en los artículos médicos mencionan patología con mal pronóstico, ¿no? Aquí lo que yo les comento es, no hay que hacer el mal pronóstico para ese paciente, ¿no? Que el mal pronóstico no sea su médico, que el mal pronóstico no sea el operador. Eso es lo ideal. Ahora, hay que hacer los diagnósticos diferenciales con la evaluación neurológica. Como les mencionaba, pues hay que ver bien si es una parálisis facial. Ajá, porque a veces se manda al servicio de urgencias las parálisis faciales, ¿no? Y los pacientes van asustados, dicen, ay, es que me están diciendo que me acabo de infartar. Cuando neurológicamente todo está bien. Ajá. ¿O qué más? Las hipoglucemias. Uh-huh. Por eso es importante, digo, a veces también en el hospital es imposible encontrar una tira reactiva, ¿no? Pero sí hay que hacer ese diagnóstico diferencial con hipoglucemia. ¿Por qué? Porque los pacientes también se deterioran neurológicamente. Uh-huh. Ok, ahora, ya que hicimos el diagnóstico diferencial y que estamos seguros de que, pues sí, estamos ante un RSS isquémico o hemorrágico, porque obviamente no vamos a saber el resultado final hasta que tengamos la tomografía, pues hay que estar monitorizando al paciente, control de signos vitales, y se aplica una escala que se llama escala de NIS. Ajá. Esta escala es clínica prácticamente. Ok. Bueno, ahorita les pongo la tablita de la escala de NIS, donde se van a evaluar varios aspectos, tanto sensitivo, motor, verbal, ajá, pero es más amplio. Ahora, ya tenemos un paciente con una escala de NIS aceptable. Nosotros, como médicos familiares, pues sí estoy de acuerdo que quizás no aplique la terapia fibrinolítica. Sin embargo, hay artículos nuevos que mencionan, uno, si tú ya detectaste a un paciente con un EBC, sin importar cuál sea tu especialidad, ustedes tienen un adiestramiento en urgencias, porque los mandan a rotar, ¿no? A urgencias. Entonces, artículos nuevos mencionan que no importa si tu paciente, o sea, si tu unidad no cuenta con, por ejemplo, cuidados intensivos o que no cuenta con neurología o neurocirugía, ¿no? Entonces, tú ya sabes cuánto es la terapia fibrinolítica, por ejemplo, se van a ir a un servicio social o quién ya regresó del servicio social. Bueno, a veces hay cosas, ¿no? A veces hay tomógrafo, a veces hay imagen. A veces tú eres el subdirector, el director, el de los, el que saca la basura, ¿no? También. Sí, pues nos toca hacer eso en el servicio social. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, o bueno, los que se fueron al servicio social, hipotéticamente e imaginariamente tuvieran tomógrafo, tuvieran la terapia fibrinolítica, no está contraindicado. Ajá. La aplican si es que tienen esa capacitación. Ajá. O, por ejemplo, si ustedes son el más alto mando en su unidad de medicina rural, ¿no? ¿Por qué? Los pacientes infartados o con EBC, ¿qué pronóstico tienen en una unidad médico rural? Pues aquí es malo, ¿no? Bueno, imagínense en provincia, pues ya, ni para llorar, ¿no? Ok, entonces, bueno, digamos, los médicos de urgencias, ya, sacamos una escala NIS, el puntaje NIS, y vemos que tiene de 4 a 20, ¿sale? Vemos que no tenga ninguna contraindicación de fibrinólisis. ¿Me podría recordar algunas contraindicaciones? Los comentó la doctora en su clase previa. Una cirugía reciente, que sea mayor. ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá, ¿qué más? Evento vascular cerebral menor. Previo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 6 meses. ¿Qué más? Fracturas mayores. ¿Fracturas mayores? ¿Qué más?
embarazo, ¿qué más? También RCP previo, ¿no? Bueno, ¿esto por qué es importante, compañeros? Quizás ustedes, pues como tal, no van a intervenir en tanto en esto, ¿no? En detectar los factores. Pero creo que sí tienen que intervenir mucho en la información que se le da al paciente cuando llega a los servicios de urgencia. ¿Por qué? Les vuelvo a comentar, llegan asustados, llegan con miedo, no saben qué les está pasando. Y tú todavía le dices, ay, pues lo voy a mandar a su hospital o que le hagan una tomografía. Se queda el paciente así como, pues no sé qué tengo, ¿no? O con miedo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Explicarle ampliamente al paciente qué es lo que le está pasando y qué es a lo que se va a enfrentar. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha estado internado, hospitalizado? Aunque somos personal médico de salud, cuando nos enfrentamos a eso, también es algo bien diferente, bien distinto, ¿no? Porque tienes miedo, no sabes qué va a pasar, no sabes quién te va a revisar, ¿no? Entonces, creo que sí es importante hacer hincapié en la orientación al paciente y al familiar. ¿Sabe qué, señor? Mire, considero que usted tiene un infarto cerebral, se le va a mandar a una unidad médica de segundo nivel porque aquí no tenemos tomógrafo y se le tiene que hacer una valoración neurológica. Si es que es candidato, si es que no hay una hemorragia, se va a utilizar un medicamento para tratar de destapar el coágulo. Ajá. Porque si ustedes les explican ampliamente a los pacientes, no les toma más de 3-4 segundos decirles eso. Ajá. Y con eso baja el miedo, el temor. Creo que eso también es algo importante. Y a la larga también es muy importante en la recuperación del paciente. Porque si el paciente confía en ti o confía en tu personal médico, va a evolucionar adecuadamente, ¿no? Bueno, quizás un poquito de charete, pero bueno. Ok, entonces, si estamos aplicando la terapia fibrinolítica, bueno, la dosis es de 0.9 a kilogramos cuando no existen contraindicaciones y hay que estar vigilando neurológicamente cada 15 minutos durante la primera hora y hasta las 24 horas para detectar complicaciones. Una de las complicaciones de la terapia fibrinolítica, pues que nos haga hemorragia, ¿vale? Que el EBC se convierta en hemorragia. En ese caso, pues se tiene que hacer un TAC de control, ajá, porque entonces ahí ya los paradigmas o los pasos a seguir cambian. Ok, prevenir, detectar e iniciar el tratamiento de complicaciones. Pues en la sala de urgencias ya sabemos, ¿no? Inicialmente, hasta que no tengamos tomografía o en aquí una atención médica continua, ¿qué tratamiento se le va a hacer al paciente? ¿Qué se le va a dar? Estábamos con el pacientito que neurológicamente venía mal, ¿no? Que ya ustedes le manejaron A con con la cánula y con el oxígeno. ¿Qué más? ¿Qué más van a hacer ustedes en su atención médica continua? Tenemos una vía venosa permeable, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué le van a indicar? Verificamos TA, monitorizamos TA, ajá, si hay hipertensión, ¿qué hacemos? Pues la controlamos, ¿no? Ok, ¿qué más? A veces hay dos cosas bien sencillas, clínicas, para orientarnos si es un EBC isquémico. Pulso y, ¿qué más? Frecuencia cardíaca. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que quizás es un EBC isquémico? ¿Qué embolizó? ¿Cómo le hacemos? Es clínico meramente. El pulso está rítmico. Y encontramos frecuencia cardíaca o latidos arrítmicos. ¿Qué nos está indicando? Una fibrilación auricular. Si ese paciente tiene fibrilación auricular y es hipertenso, ahorita vamos a sacar la puntuación CHAT-VASC. Ajá. También eso es importante. ¿Vale? ¿Sí se entendió? Más o menos. Pulso y frecuencia cardíaca. O si tienen electrocardiograma,
pues le toman un electro y ahí pueden evidenciar si tienen una fibrilación auricular. ¿Vale? Y prácticamente fibrilación auricular es que en algún momento va a embolizar, ¿no? Ok, más si es sedentario, tabaquismo y todo eso. Lo que ya sabemos, todo el pack. Muy bien, entonces, pues básicamente esto es lo que ya hemos estado comentando. Primero, pues llega el paciente a triage, a los 0 a 5 minutos se le toman signos vitales, le ponen el motivo inicial de consulta, ¿no? Y a veces, ¿cómo me lo he encontrado? Una vez me encontré uno que decía, se cayó de costalazo, ¿no? Y pues le ponen el triage verde, la enfermera, le pone TA de 180 a 110, ¿no? Frecuencia cardíaca de 121, el Glasgow no me lo pone, la glucosa sí me la puso, ¿sabes? Entonces, pues vamos y vemos rápido al paciente. Como, ¿cuál es la primera regla de la clínica? ¿Mandé? La inspección, ¿no? Entonces, creo que eso no te toma más de 2 segundos para reconocer si ese paciente trae alguna complicación grave, ¿no? Ok, y luego de ahí, ¿qué vamos a hacer? Lo que ya les mencioné, la escala de Cincinnati. A ver, señor, enséñame los dientes. A ver, señor, estire los brazos. A ver, señor, dígame quién es el presidente de la República, en qué nos estamos y qué no es, ¿no? Ok. Entonces, cuando estamos aplicando, todo esto se tiene que hacer en conjunto, ¿sale? Ir canalizando, ir monitorizando, ir haciendo el interrogatorio. Es algo bien dinámico. Determinar el orden del inicio de la sintomatología, ya vimos por qué, porque tenemos desde la hora 0 hasta 4.5 horas para que si ese paciente es candidato a trombólisis tenga un buen pronóstico, ¿no? Ok, déficit neurológico es focal o generalizado. No mueve solo una pierna, o tiene miparesia facial-corporal, o tiene afasia sensitiva, o tiene amaurosis. Saben que las presentaciones clínicas son inmensas, ¿vale? Ok, ¿fue súbito o insidioso? ¿Aquí cuántas veces les han llegado en atención médica continua que ya llevan su deterioro neurológico más de 24 horas? Y que se estuvieron esperando a ver si le hacía efecto el té de no sé qué, ¿no? Entonces ya ahí está instaurado como tal el EBC. Pues ese paciente, como tal, una urgencia real en ese momento. ¿Por qué? Porque ya estamos también en fase de secuela prácticamente, ¿vale? Entonces ya vamos a ver más o menos, o con las secuelas que llegue el paciente, vamos a vislumbrar el futuro de las secuelas que le van a tener, ¿vale? Ok. Antecedentes de trauma craneoencefálico, pues también esa es una contraindicación, ¿no? O una indicación para la trombólisis. Evaluación de la severidad del infarto con la escala de NIS. Eso es bien importante. Si ustedes en su nota ponen escala de NIS, nosotros nos damos por bien servidos. ¿Por qué? Porque al menos sabemos que neurológicamente sí lo revisaron. Ok, bueno. Entonces, vamos a tomar laboratorios básicos, VH química, electrolitos, tiempos de coagulación, hay que tomar electro y pues hacer los diagnósticos diferenciales de hipoglucemia, trastornos conversivos, encefalopatía hipertensiva, migraña complicada, crisis convulsiva y aquí podemos seguir. ¿Cómo que otra cosa? Encefalopatía hepática, ¿qué más? Encefalopatía metabólica, ¿qué más? Un paciente que ya está con demencia vascular, ¿no? También hay que hacer diagnóstico diferencial de todo eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Él era así? ¿O si hacía sus cosas independiente? ¿Si caminaba? ¿Si comía solo? ¿Si se bañaba? Las actividades rutinarias es algo que nos puede dar una orientación. ¿Qué tanto se ha deteriorado ese paciente? Ok. Bueno, entonces, una vez que ingresa el paciente, hay que hacerle la tomografía. Le iniciamos manejo con oxígeno suplementario, siempre y cuando el oxígeno esté por debajo de 90%. Ajá, porque acuérdense, también oxígeno no es vida. El oxígeno, ¿qué puede provocar si lo damos deliberadamente? Por ejemplo, ese pacientito, ¿no? Que lo tiene con su cáncer, con la mascarilla y el oxígeno a 15 litros por minuto. Eso sí está saturando a 100.
pues también formamos radicales libres, ¿no? A nivel respiratorio, ¿qué más hacemos? Barremos nitrógeno también. Ajá. Quizás no estamos con un manejo avanzado con una ventilación mecánica, pero también es deleterio al paciente. Entonces, a veces hacer poco es hacer mucho. Por eso tenemos que irnos personalizando con estos pacientes. ¿Vale? Ok, se hace la tomografía y bueno, ya de aquí sabemos que en segundo o tercer nivel pues se hace la terapia fibrinolítica, la valoración por neurología y si se hace una terapia de reperfusión, ¿ese paciente ya tiene criterio para ingreso a la unidad de cuidados intensivos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ese paciente debe entrar a una unidad de cuidados intensivos. Bueno, y los que han rotado en el hospital, ¿siempre hay cama? ¿No? Bueno, ok. Ok, vamos a ver la escala CHAT 2. Ajá. ¿Esta escala para qué nos va a servir? Para evaluar el riesgo anual de la presentación de un EBC en con los siguientes factores, lo que ya les comenté, hipertensión arterial, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, edad mayor a 75 años y diabetes mellitus tipo 2. Ajá. Entonces, vamos a dar una puntuación del 0 al 4 y vamos a ver que, de acuerdo a esta, el nivel puede ser bajo si es 0, bajo moderado, moderado si es 2, 3 alto o 4 muy alto, ¿vale? Y la escala ABCD2, ¿esa ya la habían escuchado? ¿No? Bueno, esa escala también es muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque esta escala se utiliza en pacientes que tuvieron un EBC, aquellos pacientes que tuvieron un ataque isquémico transitorio, y obviamente en el servicio de urgencias se les hace la tomografía, evidente no pasa mayor, no hay lesiones y se egresa, ¿no? Porque obviamente ya no tiene nada que hacer ahí. Entonces, llega a su consultorio, ¿qué es lo que van a hacer? Van a estadificarlo, ¿por qué? Porque el riesgo de que ese paciente tenga un EBC isquémico a 7 días puede ser alto. Ajá. Entonces, desgraciadamente o lamentablemente, pues los servicios de urgencias tampoco funcionan de la manera ideal, porque aquí me están diciendo, oye, si yo tengo uno que tiene 3 a 4 puntos, me estás diciendo que lo tengo que derivar a un centro hospitalario, ¿no? Y los pacientes a veces llegan, ustedes hacen efectivamente su trabajo, ¿no? Los estratifican. ¿Sabes qué? Tú le tienes que ir al hospital. Llegan, pues no tienen sintomatología en ese momento alguna, ¿no? ¿Y qué hacen en el servicio de urgencias? Entonces, a veces se contradicen, ¿no? A veces son cosas que no se complementan. O bueno, tú tienes toda la intención de estudiar a tu paciente, ¿no? De dar el manejo indicado. Luego, ¿qué pasa? Cambia el turno, vienen los administrativos y ya cuando regresas, ya no están, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente eso es algo que estamos teniendo problemática, ¿no? Y es necesario hablarla, es necesario decirla, porque después los pacientes regresan efectivamente EBCados, infartados, ajá, porque las escalas son predictivas, no por algo se estudiaron, no por algo se implementaron en una población, son predictivas. Y tú casi eres adivino. Yo sé que a tantos días con este puntaje se me va a desear. Y por eso lo voy a ingresar. ¿Y qué te dicen? Ay, ya mandaron sus... ¿No? Entonces, desgraciadamente pasa eso. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Esa escala, acuérdense, escala ABCD2, es para pacientes que tuvieron un ataque isquémico transitorio, los egresos. Y ustedes tienen que dar una puntuación de acuerdo a su edad, si es mayor de 60 años, un punto, si la presión arterial está por arriba de 140-90, creo que esa es la media aquí de los hipertensos, ¿no? Y esos están bien controlados. Clínicamente, si hay debilidad unilateral, alteraciones de lenguaje sin debilidad o otros síntomas, ¿qué te pueden mencionar esos pacientes? Parestesias, ¿qué más? Cantidad de síntomas neurológicos, ¿eh? Recuerden.
no solo es lo motor, también puede ser sensitivo. Hay pacientes que han llegado con alucinaciones auditivas, con alteraciones en la imagen. Y pues todo eso se tiene que preguntar. Duración del ataque isquémico transitorio, mayor de 60 minutos, dos puntos. Que aquí es que estamos hablando. Si es mayor a 60 minutos, un ataque isquémico transitorio, ¿qué es? Ya es un EBC isquémico o altamente sospecha de EBC isquémico. Ajá. Muy bien. Si es de 40 a 59 minutos, un punto, y menos de 40 minutos, cero puntos. Diabetes mellitus, si está presente, pues ya, es un punto, ¿no? Okay. Bueno, esa es la escala de Cincinnati, creo que ya no tenemos que hablar mucho en eso. Eso es algo que tienen que aplicar. Esa es la escala NIS, ¿vale? Nos vamos a ir rápido, realmente la escala NIS es clínica y no crean que yo tampoco me he aprendido esto. Quien se lo ha aprendido, pues qué padre, ¿no? Qué prodigio del cerebro. Lo que yo hago cuando llega mi paciente neurológicamente deteriorado, saco mi celular o mi tablita y ahí empiezo a ver. Nivel de conciencia. Hola, ¿cómo está? Si me responde o no me responde, pues ya tengo la pulsación, ¿no? Preguntas. Por ejemplo, mes, su edad, lo que les comentaba. ¿Qué día soy? ¿En qué año estamos? ¿Cuántos años tiene? Y si hay un familiar, oye, ¿sabes quién es ella? Sí, ¿la reconoces? Sí, ¿cuál es su nombre? ¿No? Ok. Y órdenes, abre y cierre los ojos, haga puño y suelte. Son órdenes muy sencillas, comandos muy sencillos. Ajá. La mirada, si sigue el dedo del examinador. La visión, si está presente, si hay disminución de los campos visuales. Bueno, esto es un poquito más detallado, ¿no? Y vamos a ver si hay parálisis facial normal, leve, moderada o severa. Vamos a empezar o vamos a entrar en lo motor. Ajá, vamos a explorar cada extremidad. Extremidades superiores y extremidades inferiores. Y de acuerdo a la fuerza, que ya sabemos todos evaluar, pues vamos poniendo un puntaje, ¿sale? Continuamos con lo motor. Y la ataxia de miembros. Ajá. También vamos a medir la sensibilidad. Esto es bien importante porque, como les comenté, no todos los EBC son con características o afecciones motoras. Y a veces eso es lo que nos puede provocar pues el mal manejo de esos pacientes. ¿Sale? Bien importante. El lenguaje. Ese lo vamos a ver básicamente si el paciente se puede comunicar con nosotros, ¿no? Ese es como muy imprescindible porque pues sí tenemos que tener una comunicación bien directa con él. ¿Cómo se siente? ¿Qué le pasó? ¿No? Y obviamente vamos a ver si tiene afasia sensitiva, si tiene afasia motora, si tiene afasia global. Ajá. ¿Qué más? Ok, entonces extensión e de la estimulación simultánea, ¿ok? También que vamos a hacer la prueba de sensibilidad, eso ya les comento. Eso básicamente es la escala NIS. La escala NIS va a tener un puntaje, ya les comenté, de ¿hasta cuántos? ¿Mande? ¿Cuánto es la escala total de NIS? ¿No? No, ese es el puntaje que le das al paciente. Si el paciente saca un puntaje de 20, de 4 a 24, digo a 20, perdón, de 4 a 20, es un paciente que sí puede ser trombolizado. Pero ¿hasta cuántos puntos tiene tu escala NIS? O sea, ¿cuánto es lo máximo que puede tener tu paciente? ¿Sí? O sea, van a sumar todos. 42. Entonces, a mayor escala NIS, pasando de 20, aguas, ese paciente, si lo tromboliza, tiene alto riesgo de convertirse en un EBC hemorrágico. ¿Sale? Por eso, en medicina de urgencias o en las salas de urgencias en pacientes neurocríticos de este tipo, utilizamos ese rango de escala NIS 4 a 20. ¿Sale? Porque es donde es más seguro o donde los estudios arrojaron que la terapia fibrinolítica causa menos complicaciones. ¿Sale? Ok, caso clínico en atención médica continua en la UMF.
Masculino, 78 años, antecedentes, es hipertenso, con mal control, tiene antecedentes de fibrilación auricular permanente, tabaquismo positivo. Este paciente, el familiar que menciona que inicia 2 horas previas al estar comiendo con dificultad para deglutir, afasia motora y me parece el fascio corporal izquierdo. ¿Qué triage le otorga? Recuerden que estamos en atención médica continua. Rojo, le da una prioridad, ¿no? Entonces, este paciente lo pasan inmediatamente para hacerle su referencia. Ajá. Ok. ¿Qué hacer y qué no hacer? Pues ya comentamos el manejo médico, ¿no? ABC. Eso nos lo repiten hasta más no poder, ¿no? El ABC. Entonces, ese es el manejo, pues, médico, el manejo inicial, el manejo que todos conocemos, ¿no? Pero es como les comento, a veces hacer más es más deletero que hacer menos. Efectivamente, este paciente, si ustedes lo tienen en su unidad de medicina familiar y tiene adecuada la A, o sea, no tienen que intervenir en la A, no tienen que intervenir en la ventilación, o no tienen que intervenir en la circulación en ese momento, lo derivan, ¿sale? Este paciente, su hora cero es reciente. Entonces, yo todavía tengo 2.5 horas para que llegue a un servicio de urgencia, se le haga una tomografía y veamos si es candidato a la terapia fibrinolítica, ¿vale? Es importante identificarlos, y es como les comento, es muy característico. Ustedes van a ver su cara de angustia, los familiares también van a estar muy desconcertados. Eso es bien importante. Como médicos, creo que es algo que nos tiene que dar muchísima información solo en la inspección primaria. Ok, bueno, básicamente lo mismo, ya llega al servicio de urgencia, se le hace la tomografía, ya tiene su NIR de 2 a 20, perdón, y pues el paciente es candidato al tratamiento fibrinolítico o no. Si no es candidato, mayor de 6 horas, iniciar manejo con el ácido acetilsalicílico para el manejo de isquemia o hemorragia intracraneal. ¿Por qué? Porque si este paciente ya lleva más de 6 horas de evolución, pues ya no se puede trombolizar, ¿no? Ok, si está dentro del tiempo de evolución, o sea que las 4.5 horas, valorar criterios de exclusión menor a 3 horas. ¿Qué quiere decir esto? Pues las contraindicaciones relativas o absolutas de la trombólisis, ¿vale? Ok, entonces, ¿cómo lo hacemos los criterios? Vemos la presión, o bueno, la tensión arterial también es importante. ¿Por qué? Porque es un criterio relativo. Si nosotros tenemos descontrol hipertensivo más de 185 sobre 110, ese paciente también nos puede sangrar, ¿sale? Entonces hay que ir paso por paso con esos pacientes. ¿Cómo vamos a bajar la presión inicialmente con estos pacientes? No sé si aquí tengan la metalón en su atención médica continua. Bueno, estoy pidiendo cosas que tampoco yo tengo, ¿verdad? Ok, ¿qué medicamentos utilizarían? Que es vía oral. Aquí están usando un beta bloqueador. ¿Nifedipina? Vía oral, pues sí tenemos vía oral. Isosorbide. ¿Qué alteración nos puede provocar el isosorbide? Hipotensión. ¿Vale? Entonces, idealmente podríamos utilizar otro beta bloqueador o un calcio antagonista. ¿Vale? Ok, ya tenemos la TEA disminuida, ahora sí, este paciente pues es candidato a la fibrinólisis, ¿no? La fibrinólisis se hace realmente con la alteplase a 0.9 miligramos por kilogramo, máximo 90 miligramos. ¿Qué vamos a hacer? Monitorizar la TEA, vigilar los datos de deterioro neurológico, porque recuerden que estos pacientes nos pueden sangrar, y pues nada más. Los criterios de exclusión, pues ya los comentamos. También si este paciente tiene mayor de 75 años, aquí manejan 80 años, pero algunos artículos manejan por arriba de los 70 años, 75 algunos, que ya no se aplique la terapia fibrinolítica. ¿Por qué? Porque es más deleteria para estos pacientes. Mayor riesgo de sangrado, mayor riesgo de mortalidad, mal pronóstico. Ok, entonces una vez que ya llega con nosotros al servicio de urgencias, pues tenemos que